En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx. Teléfono 317-7771. Examen de admisión 25 de enero. Universidad de Morelia. Con el fin de preservar material bibliográfico e histórico patrimonio de los michoacanos, digitalizando los documentos más valiosos del Congreso, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Congreso del Estado firmaron un convenio de colaboración interinstitucional. El objeto de este convenio, entre otros, es digitalizar y preservar los documentos históricos, promover cursos y talleres e intercambiar material bibliográfico entre ambas instituciones. La presidenta del Comité de Biblioteca Editorial y Archivo del Congreso del Estado, Adriana Ceballos, dijo que la consulta física de archivos se ha visto reemplazada por la tecnología y por eso se busca la digitalización. Con la digitalización de estos documentos históricos, volveremos más prácticos y volveremos más accesibles toda la historia que abarca y que encierra Michoacán y que en mucho está resguardada en esta biblioteca. El acervo bibliográfico es para consultarse y preservar nuestra identidad, mencionó el rector de la universidad, Salvador Jara Guerrero. La idea pues es que se usen, los acervos son justamente para usarse, los acervos son para que la gente lo lea y para que no perdamos nuestra identidad. La Biblioteca Eduardo Ruiz Álvarez del Congreso de Michoacán abrió sus puertas en 1827 y cuenta con aproximadamente 10.900 títulos bibliográficos de diversos temas y disciplinas, además de decretos y leyes. Cuenta con una hemeroteca e internet gratuito para el público asistente. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez.